Celik cuenta cómo la mejora cambiaria repercute en el mercado de la hacienda y en el mercado de la carne vacuna. Bueno, levantaron un poco con respecto al último par de meses. Se embarcaron 81.000 toneladas equivalente con hueso. Estos son unas 12, 13.000 toneladas más que los últimos 2 meses y es un punto intermedio entre esos y los altos volúmenes que hubo en julio y en agosto. Es decir, que estamos en un punto intermedio de las 90 y pico de mil toneladas que fueron un poco sorprendentes por lo altos de esos 2 meses. Después tuvieron un bache fuerte en septiembre y octubre y ahora volvieron a este nivel de 80.000 toneladas que seguramente en alguna medida ayudó el mejoramiento en los tipos de cambio que hubo en el último par de meses. ¿Y a qué se ha debido esta mejora? Que hubo de parte del gobierno la posibilidad de vender inicialmente el 20% y después el 50% de los dólares a través de los mercados libres. Aún así, la Argentina no quedó en una buena situación competitiva con respecto a sus competidores inmediatos, que son los países del Mercosur, pero de todas maneras, esto permitió levantar el volumen este que yo menciono durante el mes de noviembre. Cuando te referís a que no quedó una buena situación competitiva, es porque la carne argentina para la industria o la hacienda sigue siendo más cara que para los países vecinos, ¿no? Es por eso que haces ese comentario y en tal caso, ¿qué relaciones de precios hay si es que lo recordás? Exactamente. Digamos que la fuerte valorización que tuvo la hacienda en los últimos meses, que tuvo un pico importante a mediados de agosto y después repitió otro pico a mediados de octubre y llegó a un valor absolutamente récord hace 10 días, con el tipo de cambio atrasado, a pesar de esta mezcla entre dólar oficial y dólar libre, inclusive con la última devaluación de este gobierno, la hacienda en la Argentina, midiendo con esos dólares que se usan para la exportación y los derechos que todavía lograban y que van a aumentar un poco más todavía, ha estado no menos del 10% más caro que el promedio de sus vecinos. Y esto es una señal de descompetencia.